Overlord, 110. Request picture. Overlord. Picture. Single group at bullseye 056. 4100 at 21,000. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que siguen este canal. Hoy os traigo un pequeño software que puede funcionar en conjunto con Xplain 11. Son dos versiones, una la que voy a presentar es la versión gratis funcional para los sistemas operativos Windows. También está en desarrollo para lo que es la versión Mac y Linux. La versión que vamos a descargar es una versión con pequeños matices, ya que solamente va a funcionar para aquellos aviones que trae default Xplain. Si tenemos instalado otro tipo de avión que no es default, no va a poder funcionar. Para que pueda funcionar y que tenga, digamos, más posibilidades de que te funcione, tienes que hacer frente a lo que es la versión Pro. También para que podamos instalar, hay que instalar dos complementos antes de nada. Entonces yo voy a hacer paso a paso, voy a explicar dónde vamos a tener que ir. Vamos a ir a donde se encuentra este complemento y también vamos a la página oficial de este addon. Para eso vamos a ir a donde podemos bajar este software. Para bajar este software tenemos que irnos a la dirección que yo voy a poner debajo del vídeo, que es xplain.org. Aquí se encuentra justamente la utilidad, se llama Aviator para Xplain 1.0.0.17. Esta es la versión que ahora mismo es gratis. Y para aquellos que quieran más complemento y no tengan restricciones, lo que puede hacer es ya pedir lo que es la versión Pro. Una vez que hemos cogido y hemos bajado, aquí le damos para bajar. Una vez que tengamos bajado lo que es este complemento, debemos hacer lo siguiente. Debemos de ir a la página de Microsoft. Yo voy a poner la dirección también debajo del vídeo. Y tenemos que bajar estos complementos. .NET Core. Ahora mismo el .NET Core, la que vamos a bajar, sería 2.2. Y también .NET Framework. En este caso ya la versión que tenemos, la última, es un 4.8, es la que vamos a bajar. Como veréis aquí abajo tenemos varios, pero la que tenemos que bajar son las rutinas. En este caso aquí descargar .NET Core rutina, y aquí lo que vamos a bajar es Framework rutina. Las demás no las vamos a tocar para nada. A nosotros nos interesa esta de aquí y esta de aquí. Yo ya la tengo instalada, tarda un poco lo que es una vez que te la ha bajado, lo que es instalarla. Da igual que instale esta o instale esta, pero en fin, la instalé. Una vez que la tengáis, tenéis que hacer, digamos, volver a desconectar el ordenador, volver a arrancarlo,
para que configure estos dos complementos. Estos son fundamentales. Una vez que tengamos instalado estos dos, vamos a ver cómo vamos a hacer la instalación. Yo ya acabo de bajar lo que es instalador. Instalador tiene la dominación de Aviator, Chef Stator. Y lo que una vez que tengamos ya bajado, y también tenéis que bajar lo que es el manual, en este caso, yo ya lo tengo bajado, lo tengo traducido para aquellas personas que quieren o necesitan hacer lo que es la traducción y pasarlo nuevamente a PDF. Yo tengo un vídeo anteriormente que explico paso a paso cómo hacer para hacer la traducción y volverla a hacer, como os estoy viendo por acá, en formato PDF. Es importantísimo que bajéis lo que es el manual, para que aquellos que no dominan lengua de Shakespeare, pues simplemente yendo al vídeo que yo explico, entonces os va a explicar prácticamente cómo tenéis que hacer, ya que este software es un poco más complicado y la función que hace es como como si fuese remotamente, remotamente vamos a poder tener lo que son los paneles, todo que podemos manejar de una aeronave. Como veis por acá, tiene muchísimos complementos, es muy completo este software. Y para eso, lo suyo es cómo funciona cada parte, porque lo que vamos a tener aquí son controles. En este caso son los controles de radio, de combustible, podemos tener lo que son la velocidad. Aquí los mapas de rutas. Las opciones del aeropuerto, calles, ILS, los BOR, los planos, las rutas, una infinidad de pantallas que puede que ayude bastante a lo que es la simulación. Por ahí veis que es muy completo, tiene de todo, pero es fundamental utilizar manual de uso, como veis por acá, es muy completo. Aquí tiene lo que son los tipos de aviones, y yo debajo del vídeo voy a poner esta versión que es gratis, cuáles son los aviones que puede funcionar. Ahí pondré una lista de aquellos aviones que no tiene ningún problema. Si vamos a utilizar el Cibo, que no es una aeronave de FAO, podéis comprender de que no va a funcionar. Y si funciona, va a funcionar por la mitad. Habrá muchos mandos que no puede, porque lo que son, lo que estamos haciendo aquí en este software, es poder utilizar mediante una pantalla adicional. Es como si tuviésemos una pantalla el simulador, otra pantalla digamos la ruta, y otra pantalla el manejo independiente. Pues este es de los típicos programas que sería por doble pantalla. Otra de las cosas que quiero avisar, que la VR de momento está en proceso de ajustes. Hay muchas cosas que a veces, pues mira, como este de aquí, este es un complemento, que quien quiera ponerlos,
El pasajero no viene, pero prácticamente se puede utilizar con este software. Bueno, otra cosa es muy interesante porque hay que seguir las pautas. ¿Cómo lo vamos a instalar? Bien, una vez que tengamos lo que es el instalador, lo vamos a coger y lo vamos a llevar donde se encuentra Explain 11. Supongamos que yo la tengo en la unidad C, es que es la C es la unidad raíz, la tengo aquí. Yo lo tengo que poner, como ve aquí, aquí es donde lo vamos a instalar. Y cuando debemos instalar, nos va a crear una carpeta con el nombre de Aviator. Esta es la primera vez que lo voy a instalar. Posiblemente que me tarde, no me tarde, en fin, pero yo ya tengo los dos complementos de Microsoft instalados antes de más nada. Es fundamental que lo tengáis primeramente instalado, luego introducirlo dentro de lo que es la raíz de Explain y lo vamos a ejecutar con administrador. Vamos a ver el proceso. Aquí nos va a decir dónde vamos a instalar, justamente lo vamos a instalar en la raíz. Le damos OK y nos va a hacer lo que es la instalación. Nos va a crear, a ver si lo veo por acá. Aquí está, aquí nos ha hecho ya la carpeta. Y dentro de la carpeta nos va a instalar todo lo que es la funcionalidad para que este software funcione. También debajo del vídeo voy a poner el orden de prioridad a la hora de arrancar. Explico perfectamente porque hay que arrancar un software primero y luego el segundo. Y también este programa nos va a crear un icono para arrancarlo o apagarlo. Vamos a ver, prácticamente ya lo tenemos instalado. De momento ya lo tengo instalado y vamos a ver si tenemos lo que es la instalación de lo que es el icono.